también las áreas para el esparcimiento o incluso el tema de cerrar algún patrocinio, alguna relación comercial, se dan en este tipo de lugares, como es el Networking Café que tiene SoccerX para todos los asistentes, un espacio en donde pueden alejarse un poco de lo que son los stands para platicar con las personas con las que hicieron contacto en los primeros días, en las primeras horas de la mañana del día, y cerrar lo que son las relaciones profesionales para después continuar más adelante en lo que va a ser esta última jornada de SoccerX 2018. Yeah, no, I think it's a perfect space, and you know, sometimes, you know, if you go into an office setting, it could get a little, you know, stuffy, but I think this is a very casual environment. You know, we're here in Marlins Stadium, and I think, you know, the backdrop in and of itself speaks for itself. It really is a nice environment, and really, I guess I could say, approachable and very personable. So everybody is, you know, for the most part, me especially, I think it's been a great opportunity to meet new people and reconnect with other, you know, contacts I've made in the industry. Yo creo que ese tipo de lugares de ferias o digamos es muy importante para puede ser mantenidos, mantener informados, sí, muy informados, porque es sí, es muy, muy bien para nosotros. Trabajamos en esa área y es importante tener un, ¿cómo se dice en inglés? Un exchange, ¿no? Intercambio de conocimiento, sí. Y como pueden ver, el hecho de estar en este tipo de espacios con un ambiente más relajado, más informal, fomenta los lazos, fomenta la relación, fomenta el networking entre los principales protagonistas dentro de la industria, que han aprovechado este tipo de lugares para seguir en lo que es esta edición de SoccerX 2018.